a quien tenemos en línea telefónica y lo saludamos a esa hora del día. Jesse, muy buenas tardes. Para todos los oyentes de Manantial Estéreo, gracias por estar pendientes ahí de lo que pasa con Jesse Uribe y con la música popular que estoy haciendo. Listo, Jesse, pues queremos saber un poco de su vida. Oiga, ¿usted de dónde es? Soy de Bucaramanga, soy santandereano, tengo 30 años, tengo 4 hijos, canto desde los 15 añitos, ya comencé a trabajar en lo que es la música aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿De dónde viene esa vena artística, hombre? Mi papá es cantante de mariachi en la ciudad de Bucaramanga, toda la vida trabajaba en mariachi, entonces crecí con ese don y escuchando a mi papá cantar rancheras y todo lo que tenga que ver con la música del pueblo, ¿no? Así es, hombre. Oigan, ¿qué? ¿Usted solo ha estado como solista o de pronto ha estado en otros grupos? Yo he estado en agrupaciones norteñas, en agrupaciones de mariachi, pero ya llevo como solista más de 5 años, entonces hace 4 años comencé este proyecto de hacer música popular nueva y me ha ido muy bien, ¿no? Ah, bueno, hombre. Usted anteriormente nos tocaba un punto muy importante que era el de la familia. ¿Para usted qué significa o...? ¿Quién es para usted doña Vicky y don Fernando? Bueno, Vicky y Fernando, mis papás. Tengo la fortuna de que son muy jóvenes, de que están muy sanos y tengo muchísimos años con el favor de Dios para disfrutarlos. Tenemos una amistad muy bonita. Yo creo que aparte de ser papá y mamá somos amigos también y estoy muy feliz por todo lo que pasa en mi familia, ¿no? ¿Quién es su artista favorito en la música popular? Mi artista favorito es Joan Sebastián, es el que más admiro. En paz descanse, pero el legado que dejó musical es lo que cuenta. ¿Cuál es su canción favorita de Joan Sebastián, Jesse? Eso y más se llama. ¿No nos podría regalar una capela eso y de esa buena canción? Claro que sí, el coro que dice, arranca diciendo eso. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más. Eso, bravo, muy bien, Jesse, hombre. Esa canción que también le gusta bastante a nuestros oyentes. Y cómo no, el señor Joan Sebastián, que dejó tanto legado. Oiga, y es una gran inspiración para usted, porque usted también compone, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios que me regaló ese don. Y ya llevo más de un año escribiendo. Ya llevo más de 100 canciones. Han grabado artistas muy importantes también. Entonces, sacándole jugo a eso que me regaló Dios. Oiga, ¿es verdad que usted le compuso la nueva canción a Francis y la Déjalo Libre? Sí, señor, esa canción es mía. Y estoy muy feliz por esa interpretación que hizo Francis de este tema, que está en todo el país también y que con el favor de Dios va a ser un éxito. Hablando de artistas, ¿de pronto se viene para su futuro alguna unión musical? Sí, señor, mire que le voy a contar esto, que este año voy a grabar un dúo con el maestro Johnny Rivera. Uy. Con Jorge Celedón y con Paola Jara, ese es el proyecto. Entonces muy pronto les estaré mostrando lo que se viene con estos duros de la música popular. ¿Ya ha hecho usted de pronto alguna unión, Jesse? Por ahora no, todas las que hice en el programa. Ah, listo. Oiga, Jesse, ¿usted qué siente cuando se sube a la tarima y le cantan Dulce Pecado con todos los pulmones de la gente, hombre? No, hermano, eso es una cosa impresionante. Yo creo que es muy difícil de describir, ¿no? Porque lo que se siente es demasiado. Son años de lucha para eso. Yo estoy desde muy pequeño dándole a eso y siempre soñé con eso. Y cada vez que escucho que la gente me corea, no solo Dulce Pecado, sí, repite La Matemos las Ganas, El Último No, 5 minutos, Cenizas, canciones que yo ni siquiera he lanzado, eso eso es una cosa inexplicable. Exactamente, Jesse. Oiga, ¿y cómo es ese show en tarima suyo, hombre? Muy bacano, la verdad que gusta mucho, es una propuesta totalmente distinta. Yo voy con 8 músicos, tocamos ranchera, pues
aparte de nuestro repertorio, también le regalamos a la gente un show muy bonito que es ranchera, popular, norteña, baladas, toco Juan Gabriel, Vicente, Marco Antonio, todos los éxitos más grandes de esos artistas. Y es un show muy bonito, los músicos tienen un show también ellos, bailamos, saltamos, si hay que llorar, lloramos, bebemos, mejor dicho, es un show muy completo para toda la gente que va a los conciertos. Yo he visto por ahí unas publicaciones suyas en YouTube que estuve revisando por ahí. También vi por ahí unas presentaciones para los que lo siguieron a usted ahí en A Otro Nivel. Y hay una canción que en su voz le queda muy chévere, que es de Darío Gómez, que se llama Sobreviviré. No sé si de pronto nos pueda regalar una capelazo de esa canción también, Jesse. Claro que sí, esa canción fue la que me abrió las puertas en el programa y que ha gustado mucho. Ya ha pasado más de 2 millones de visitas en el canal de YouTube de Otro Nivel. Y bueno, un pedacito de esa canción que dice: cuando te perdí, sentí un dolor. Sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y así sin ti aprendí a vivir. Ay, Dios mío, qué belleza de canción y en su voz se escucha espectacular, Jesse. Oiga, usted toca el punto que fue con esa, con la que inició ahí en A Otro Nivel. Contémosle un poco a los oyentes también de esta etapa en los realities que usted ha estado. Bueno, me gusta mucho, son experiencias que me gusta mucho porque tengo un don aparte de cantar, que es el que no sufro de nervios, más bien, ¿no? Sí. No sé por qué, eso es un don que Dios me regaló, pero no porque no sufra de nervios, no quiere decir que no sienta, ¿no? Ansiedad, que no sienta presión, sí la siento, pero no, nunca me da el nervio ese de que le vaya uno la voz, de que desafine y eso. Me gusta la experiencia y yo creo que eso se notó en el programa, la seguridad, la cancha, el profesionalismo ya desde todo lo que he venido haciendo. Porque yo, antes de presentarme a Otro Nivel, ya tenía una carrera, ya tenía 2 canciones pegadas en todo el país. Entonces, fue un plus que me ayudó para estar donde estoy, para tener ya todos los fines de semana vendidos hasta septiembre, para estar cobrando lo que estoy cobrando. Entonces, me ayudó demasiado, pero fue de la mano también de los éxitos que he hecho y de que Dios ha sido muy bueno conmigo en tan poco tiempo. Exactamente, Jesse, hombre, lo felicitamos por eso. ¿Y usted se imaginaba llegar hasta la final de Otro Nivel? Era el sueño, pero no me lo imaginaba. Pero sí era el sueño, estaba confiado en lo que estaba haciendo, pero había mucho nivel y muchísimo talento. Entonces uno no sabe, porque estar en las manos de Colombia es difícil, uno puede ser el mejor, pero la gente se deja llevar a veces de otras cosas, de llantos, de historias, y dejan atrás el talento, ¿no? No sin desmeritar a Canón y las personas que participaron también que tienen talento, pero pasan muchas cosas. Colombia también ve su historia, entonces le dan el premio al que ellos quieren. Una curiosidad de Jesse. ¿Paulina Vega, la Miss Universo, es así de bonita como uno la ve en la televisión? Uy, mano, yo creo que es más bonita. ¿Qué tal la personalidad de ella? Saludos. Oiga, ¿qué tal el contacto después de Otro Nivel con los participantes, con Silvestre, con Fonseca? ¿Cómo ha sido ahí después del programa, no? Mi hermano, muy bien, fueron programa y todavía tenemos amistad, hablamos, nos saludamos, pero sin olvidar también que ellos son artistas internacionales y pues... O sea, tampoco mucho contacto con la gente, pero muy feliz porque pues a mí sí me contestan y habla uno, pero es una relación muy muy profesional. Listo, hombre, pues ahí estamos entonces a esta hora del día con Jesse Uribe, el artista. Mire, Jesse, yo le soy aquí sincero y la gente quiere estas canciones de usted que suenen aquí en la emisora. Matemos las ganas, repítela 5 minutos, pero la más exitosa de todas es Dulce Pecado, para que usted lo sepa ahí, ¿no? Y tenga en cuenta ahí en sus estadísticas. No, a todos los oyentes, de verdad, gracias por estar ahí conectados, gracias por pedir mi música. Que Dios les pague todo su cariño y espero verlos pronto en un concierto para que me acompañen y a todos los oyentes pendientes aquí de la mejor.
Oiga, las mujeres dicen que usted es muy pinta. ¿Qué le quiere decir a ellas? Que muchas gracias, que qué bueno que les guste, aparte de mi canto, también mi presencia, y bueno, eso es un plus también, ¿no? Es un cachetón caribonito y me ha gustado mucho. Oiga, y para que las mujeres también lo sigan ahí un poco más, ¿cómo está en las redes sociales, Jesse? En redes sociales estoy Instagram, Facebook, Twitter, así como Jesse Uribe 3, Jesse con J, doble S y la I de puntico, en mi página web www.jesseuribe.com, mi canal de YouTube, Jesse Uribe, pueden ver todos los videos, todo lo que ha pasado en mi carrera, y que se empapen de la música que estoy haciendo, que yo sé que les va a llegar al corazón. ¿Usted se llama Jesse Uribe o es el nombre artístico? Es el nombre artístico, pero me llamo Jesse, lo que pasa es que Jesse suena más bonito. Eso está muy bien. ¿Qué se viene entonces para el futuro en presentaciones? ¿Dónde estará por esos días para que la gente también esté pendiente? Bueno, mi hermano, voy a estar en Boyacá este fin de semana, voy a estar en Medellín, voy a estar en Copacabana, la otra semana estaré en Bucaramanga, norte de Santander, voy a estar en el Eje Cafetero, mejor dicho, voy a estar en todo el país. Entonces a la gente les pido que estén pendientes de lo que esté pasando en mi carrera y en mis redes sociales y se agenden para que vayan a un concierto en su ciudad. Muy pronto estaré en cada ciudad de este país con el favor de Dios. ¿Se vale soñar o no se vale soñar, Jesse? Claro que se vale soñar y el doble. Listo, hablemos entonces de ya para ir finalizando, agradeciéndole a usted, hombre, por esta entrevista. Oiga, es la hora del almuerzo. ¿A usted cómo le gusta más el almuerzo? ¿Con unos camarones o con pollo sudado? Pollo sudado. Yo soy más tradicional que... ¿Qué prefiere usted, los gatos o los ratones? Los gatos. ¿Cuál es su canción favorita por esos días? ¿Cuál es la que tiene que usted dice, mejor dicho, me gusta, que no sea suya, sino de otro artista, no? Me gusta mucho Doble Dosis de Licor, de Urbano y Luis Alberto Posada. Listo, hombre, entonces hablemos ahora sí ya para ir finalizando el gran éxito. ¿Usted qué dice? Por acá en Colombia hay mucho Dulce Pecado, ¿no? Yo creo que sí, eso para nadie es un secreto. Y también la canción no solo habla de eso, de un dulce pecado pasional, también mucha gente se identifica porque tienen dulces pecados en comida, en muchas cosas de rutina, ¿no? No solo en lo pasional, pero sí, obvio, lo pasional, todo el mundo tiene su guardadito. Exactamente, usted esperaba todo este éxito viendo aquí en YouTube, hoy actualizando la página en YouTube, 17.976.068 visitas. ¿Se imaginaba todo ese éxito, Jesse? La verdad no, antes del programa lanzamos la canción, no tenía sino como un mesecito, tenía apenas como 2 millones creo, y no me imaginé esto, y lo impresionante es que sigue subiendo, porque esa canción está subiendo 1 millón de visitas cada 2 días, entonces... Es se siente de verdad todo lo que se está haciendo, todo lo que se ha trabajado, lo que se ha invertido, porque se invierten muchas cosas, ¿no? Se invierten muchos sueños, muchas ganas, para nadie es un secreto que se invierte dinero, se invierte el tiempo que le pierde uno de estar con la familia por estar en todo el país haciendo promoción. Entonces Dios recompensa el buen trabajo y lo está haciendo conmigo. ¿Quién escribió la canción, hombre? Es un compositor paisa, él se llama Hugo, el mismo compositor de La Invitación de Maluma. Ah. Un talentazo que tenemos de composición en Colombia y bueno, feliz por todo lo que está pasando con esta canción, porque para él también es un bienestar todo esto que está pasando. Oiga, Jesse, hay en sus canciones algo muy curioso, hay un grito de batalla. ¿Quién es Rafa? La Fe, hombre, coméntenos un poco de esas curiosidades ahí. Bueno, Rafa es mi compadre, Rafa fue el que me descubrió, pues, después como solista. Él era de Disco Fuentes y ahora tiene su propia disquera que se llama Mano de Obra, de la cual hago parte, y bueno, él es el que ha estado conmigo ahí siempre. Entonces, grabando la primera canción, que fue Repítela, dije en algún momento en la mitad, Rafa, porque... Pues la fe es el movimiento de todos nosotros, no de todos los seres humanos, pero para nosotros es un ícono la fe, yo la tengo tatuada, él también, es la fe de Dios, ¿no? Entonces quisimos meter eso ahí, y aparte de eso es compadre mío, es el manager mío, entonces de la mano también.
Y el grito, oiga, usted ahí también pega un grito en las canciones. Eso sí lo tengo desde siempre, es un sello mío, cuando, porque en una tarima una vez me dijeron, Jesse Uribe, y yo me estaba diciendo Jesse Uribe, entonces yo grité para atrás y dije, ¿qué? Pero como diciendo, ¿qué? Como, ¿qué quieres? Entonces se me quedó eso, y todo el tiempo en tarima digo, ¿qué? Ahí está, entonces, para los que no sabían esas pequeñas curiosidades. Oiga, Jesse, queremos que nos regale un saludo bien chévere ahí para la emisora Manantial Estéreo de Sutatausa. Un saludo muy especial para toda esa gente de Sutatausa. Perdón si me equivoqué pronunciándolo, pero es con cariño. Los quiero mucho. Gracias por estar conectados. Gracias por seguirme y por apoyar el talento colombiano. Que Dios los bendiga siempre y les pague por todo su cariño. Listo, hombre, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Sabemos que esos minutos son muy valiosos. Lo que se viene para usted es grande. Es un gran artista, con su voz cautiva a muchas personas. Y es un artista completo. Ya para finalizar, quiero dejarlo a usted como presentador de la canción de Dulce Pecado. Y que nos regale un acapelazo así bien chévere ya para finalizar. Y éxito, Jesse. Amén, mi hermano, gracias a usted y gracias a toda la gente que hace una bonita labor de la radio, que están detrás de un micrófono entregando su vida, que son unas marionetas, como siempre lo he dicho, como nosotros los cantantes, que así tengan dolor en el corazón, los problemas más grandes siempre le dan una sonrisa y le sacan una sonrisa a los oyentes. Gracias por todo su cariño otra vez. Oh, sí. Y aquí está Dulce Pecado de Jesse Uribe, que dice, y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, llorarnos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor.